De ignorante, calificó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al expresidente Felipe Calderón, quien señaló que el águila juarista colocada en los mosaicos que adornan los edificios del Zócalo capitalino viola la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. El águila juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. O sea, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista, o no conoce parte de la historia de México. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con... Ahí Iván les va a mostrar el billete de 20 pesos. Aquí. Pero tal vez lo que más les moleste es que estamos recuperando los principios de Juárez. La justa medianía, la austeridad republicana, el respeto al derecho ajeno. Tal vez eso es lo que está en el fondo y nosotros no, al revés. Queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México, que es Benito Juárez. La mandataria capitalina aseveró que el águila juarista nada tiene que ver con un asunto partidista y señaló que quienes critican su aparición en los adornos que se pusieron con motivo de las fiestas patrias solo muestran su inconformidad con la transformación que se lleva a cabo en el país.